formalmente a este encuentro con la prensa, amigos e invitados especiales. Agradecerle por su presencia a todos ustedes. Cada uno es especial para nosotros. En este momento vamos a pedir a nuestra compañera, colega y amiga Ylendi Bautista que nos acompañe para hacer una oración, porque todas las actividades primero se ponen en manos de Dios. Para mí es un placer haber estado con ustedes, Señor Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, con este gran proyecto de nuestro amigo y hermano Ferran. Lo ponemos en tus manos, Padre, que seas tú el timón y el guía de esta empresa. Padre, que sea tú quien lleve todo a nosotros, los que estamos aquí, a nuestra casa. Las personalidades especiales que se encuentran con nosotros, que es merecido destacar. Como decía anteriormente, es una actividad presidenciable. Aquí estamos desde los presidentes del Partido Revolucionario Dominicano presentes, para quien pido un fuerte aplauso. También se encuentra con nosotros esta noche el presidente del Círculo Dominicano de la Salud, de CIPESA, nuestro amigo Párez, porque hay un aplauso para Decorices de la Rosa también. Hermosa labor que ha realizado desde el Círculo de Periodistas de la Salud, y tenemos varios candidatos presidenciables también del SODOMED y la Sociedad Dominicana de Medios Digitales. Por ahí vemos a Clarió, a Mario Lara, a Ramón Chávez. Agradecerle su compañía esta noche. Y también voy a pedir un fuerte aplauso para la candidata a regidora por el Partido Revolucionario Dominicano en Santo Domingo Este, la licenciada Ruth Cordero. Todos y cada uno de ustedes son importantes para nosotros. También agradecer la compañía de las empresas que han decidido formar parte de Vendoki, que están aquí esta noche. Más adelante van a conocer su nombre y lo que hacen. Pero todos ustedes están aquí por una pregunta que me han hecho todos. ¿Qué es Vendoki.com? Para que nos diga esto, voy a presentar a mi amigo, socio y compañero Ferran, quien es un español que decidió venir a República Dominicana como empresario emprendedor. Él es piloto comercial de aviones, pero decidió un día venir a República Dominicana, conoció el país y quiso quedarse aquí con nosotros. Bienvenido, Ferran. Mi otra compañera es la licenciada. Mira, esta joven, yo tengo que decir cómo la conocí. Si yo le digo cómo conocí a esta joven que nos acompaña hoy también, que es socia y amiga emprendedora de este proyecto, ustedes no me lo van a creer. Tenemos aproximadamente 3 meses trabajando este proyecto. Y en el día de hoy es que yo conozco a nuestra compañera personalmente, para que ustedes vean y entiendan el poder que tienen las redes sociales, que tienen los medios de comunicación. Ella es licenciada en comunicación social, también tiene una licenciatura en marketing y es community manager. Bienvenida para todos ustedes, aquí estamos. Y Ferran nos va a leer un pequeño guión que él tiene, porque él no es mucho de comunicación y de hablar, pero él nos va a explicar qué es Vendoki. Bueno, antes de nada, muchas gracias por esa presentación, que yo creo que es insuperable de parte de Ingrid. Se nota que es del medio y que sabe de lo que habla y cómo hablar. Bueno, pues nada, Ingrid lo ha dicho, mi nombre es Ferran. Entonces, bueno, yo vine aquí a Dominicana, llegué aquí en junio, pero sí que es verdad que ese proyecto de Vendoki lo iniciamos en diciembre, que fue cuando empezamos a removerlo todo, pensarlo y cómo encarar el proyecto y cómo tirarlo para adelante. Entonces, yo en ese entonces estaba viviendo fuera, en Holanda específicamente, en Ámsterdam, y bueno,
por la distancia, pero afortunadamente por los medios, las redes sociales, etcétera, fue que hoy en día es increíble que tú estando a 10.000 kilómetros puedas crear una empresa en otro país. Y también porque encontré aquí muy gente que me asesora mucho, y aquí hay presentes, por ejemplo, gente de la gestoría, asesoría, que nos han llevado desde el primer momento todos los papeles, y con ellos ha sido realmente mucho más fácil. Entonces quiero agradecer a Tax Solution, que están ahí atrás, por su presencia hoy aquí. Bueno, entonces vamos un poco a especificar exactamente. Yo en Vendoki yo no me considero ser el único empresario, ni mucho menos en este proyecto. Yo siempre busco gente para hacer un equipo, porque para una persona sola, primero, es imposible hacerlo, y segundo, que siempre necesitas consejo, apoyo y diferentes perfiles. Entonces, bueno, cuando llegué aquí en junio veía que eso empezaba a ir en serio y que tenía muchas carencias de personal humano que necesitaba a mi lado. Y empecé, por un lado, por Angelin, que tuve la gran suerte de poder conectar desde el primer momento con ella. Y bueno, siendo muy profesional en lo que ella sabe hacer y en lo que ella le apasiona, pues ha sido una gran ayuda. Igual forma, y hablando con Ingrid, que hace pila de años que nos conocemos, pero mucho, hablando y buscando soluciones, explicándole las dudas que tenía, problemas, pues bueno, fue con Ingrid que también obtuve la otra parte del apoyo, por lo cual yo en esa empresa, en ese proyecto que se llama Vendoki, no soy ni más ni menos, sino que somos un equipo, y eso lo quiero reflejar porque es lo que realmente pienso y que considero que las empresas tienen que ir así, que uno tiene que ser líder y no jefe. Bueno, dicho eso, les he explicado que empezamos ya pues en el 2022, en diciembre, enero del 2022. La idea básica de Vendoki, bueno, ¿cómo explicarlo? Nosotros lo que pretendemos es más que una plataforma digital. Nuestro objetivo es ser, lo explicamos así porque creamos una frase que nos va muy bien para explicar el proyecto, pero es mucho más que eso. Pero inicialmente somos un localizador de negocios, recomendación y publicidad. De estos ya existen en el mercado. Entonces las personas se pensarán, oye, si ya existe, ¿por qué ustedes? ¿Por qué les tenemos que elegir a ustedes? Si ya tenemos herramientas que a todos nos vienen en la mente, que cuando una persona necesita cualquier cosa, lo bloquea y ahí le aparece. Porque, bueno, analizando las plataformas actuales que hay de localización de negocios, uno se da cuenta, y imagino que estarán de acuerdo conmigo, que se ve que es como muy mecánico. Tú escribes a alguien, te aparece un negocio, pero te aparece un negocio, a menudo las fotos están descatalogadas, la dirección no es la correcta, no aparece a veces el horario. Yo me he encontrado aquí en Dominicana en más de una ocasión que la dirección no es la correcta, etcétera, etcétera, etcétera. No son exactas. Sí, se nota que como que no hay mucho vínculo entre lo que es el medio o la plataforma y el negocio. Entonces el cliente que está por el medio como que se pierde. Eso es la sensación que a mí me dio. Y es cómico, pero realmente me pasó, es una pequeña historia que me pasó. Me fui a Punta Cana a visitar a una amiga mía de hacía mucho tiempo. Y llegué ahí muy bien vestido y se me manchó el pantalón una hora antes de verme con ella. Y dije, ¿dónde voy ahora en Punta Cana a buscarme un pantalón si no me conozco nada? Y dije, es que se necesita una plataforma, porque yo intenté googlear, buscar, y me mandó a tres sitios diferentes. Uno estaba cerrado, el otro era de moda urbana, yo quería ir elegante. Y pensé, wow, se necesita una plataforma que realmente tú entres dentro y digas, yo necesito eso. Y que te aparezcan fotos del negocio, vídeos, la dirección específica, si hay especiales, el horario, opiniones de otros clientes que han ido, etcétera, etcétera. Entonces la idea básica de Vendoki es eso, es ser como una herramienta esencial para las personas, los usuarios comunes, que lo hemos hecho tan fácil que no se tiene ni que registrar. Un usuario común entra en nuestra plataforma y no tiene que hacer nada, tan solo. Nosotros tenemos, después les proyectaremos en la televisión que está afuera, mientras haya la pica de los ustedes podrán ver un video que hemos creado para que vean el aspecto de la plataforma, etc. Pero el tema es ese, que tú puedas
clicar dentro de la barra muestra puedes pedir. Hemos hecho dos grandes diferencias. Uno es qué servicio necesitas y el otro es qué quieres comprar. Solo que nosotros inicialmente hemos separado los comercios. Aparte de eso, también lo tenemos filtrado. Tú puedes poner, por ejemplo, salón de belleza y te aparecen todos los salones de belleza. Puedes poner gestorías, puedes poner comida, puedes poner etcétera, etcétera, todo el tipo de negocios, energías renovables, de todo. Entonces, nosotros lo que hemos intentado hacer es, primero de todo, es el software lo creamos única y específicamente para eso. Está creado desde cero con un ingeniero que nos diseñó el software pensando en la idea esa, para que fuese funcional, para que intentar que fuese lo más sencillo posible. Todo el queso de sencillez, y yo considero que siempre se puede ser más sencillo, porque a veces los informáticos como que son muy específicos o muy técnicos y la gente normal y corriente como que se pierde. Pero lo que se buscó, la idea básica es buscar dar una herramienta a las personas que sea fácil de entrar, fácil de navegar, que no te tengas ni que registrar ni nada, porque eso a la gente le cansa y se le hace pesado, ni que recibas ni newsletters, ni que recibas sin propaganda, sino que tú sepas que hay un servicio el cual tú lo puedes utilizar si te conviene, es totalmente gratis para los usuarios comunes. Y muy importante que nosotros consideramos es que creamos un mapa, una geolocalización de los negocios. Por lo cual, si tú estás ahora, estamos aquí en la Venezuela y quieres buscar cualquier tipo de negocio en específico, te dice, pues mira, tú estás aquí, te aparece el mapa y te dice, pues mira, tienes tantos negocios de este tipo, uno lo tienes aquí, el otro ahí, a tanta distancia. ¿Por qué todo eso? Bueno, yo el otro día me quedé sorprendiendo preparando esto, antes de ayer. Les voy a dar un dato que igual ustedes lo tienen presente. Yo no me lo imaginaba, pero no sabía que fuera tan fuerte. ¿Ustedes saben cuánto gasta un ciudadano medio de Santo Domingo en atascos? Yo me quedé sorprendido. En los entaponamientos. Un ciudadano medio quiere decir que no es que tenga que entrar y salir de la ciudad, sino una persona que apenas a trabajar, tiene que coger su coche y moverse un poco por la ciudad. 792 horas al año. Eso equivale a 26,4 días de tu vida en un año que pasas en atascos. Yo me, o sea, hay mucha más gente que pasa más horas en atascos que días de vacaciones tiene al año. Entonces, nosotros, uno de los objetivos que tiene la plataforma justamente es ser una herramienta para que tú, cuando vayas a un sitio específicamente, ya sepas absolutamente lo que te vas a encontrar allá. Que vas a llegar allá, que no va a estar cerrado, o que no te van a decir algo, eso realmente no lo hacen, sino que la gente pueda, el ciudadano común pueda entrar en la plataforma y ver exactamente todo eso. El otro lado de nuestra empresa, que son los negocios. Entonces, hemos hablado ahora del ciudadano común. El negocio, ¿qué es? Damos una herramienta, una plataforma para que los negocios puedan darse a conocer. Está enfocado para todo tipo de negocios, no tiene por qué ser un joven emprendedor, que puede serlo, claro que sí, pero también puede ser una empresa ya constituida, que quieran dar a entender, dar a conocer a través nuestro, pues, el tipo de negocio que son, todo lo que ofrece, si hacen especiales, si no hacen especiales, cuando los hacen, a qué precio, todo lo que ellos quieran. Tenemos un apartado que pueden subir videos también, todo eso tan solo dentro de la plataforma. Aparte de eso, les damos, que pues Daniel lo explicará mejor que yo, les damos el servicio de marketing, de publicidad, aparte de eso. Entonces, aquí tenemos como dos, nosotros vimos que había como una carencia, por un lado, negocios que considerábamos que se podían dar a conocer más fuertes, o más seguros, o salir al mercado con una posición más sólida, y por otro lado, la necesidad de las personas encontrar estos negocios. Y teniendo en cuenta, vuelvo y repito, lo importante que es el tiempo. Entonces, bueno, básicamente, eso es todo lo que les quería explicar. Yo creo que les ha quedado más o menos claro, tan solo un punto más que quiero explicar es que cuando decimos que somos más que una plataforma, no es que solo nos ubiquemos solo en hacer el negocio nosotros como una empresa, no. Por ejemplo, ahora hemos incorporado, tenemos varias cosas que las tenemos ocultas en el software y poco a poco las vamos abriendo según la demanda. Pero ahora, por ejemplo, hemos abierto un submenú que es de blogs y eventos. ¿Por qué? Porque consideramos que hay gente, tenemos gente que tiene, por ejemplo, empresas de energías renovables. Entonces, nosotros consideramos que es un punto muy importante para el medio ambiente. Pues
esta gente ya nos han hecho un escrito, hicimos una primera prueba de hacer un blog, de explicar el porqué de las energías renovables, lo que una persona se puede ahorrar, las inversiones y todo lo bueno que eso es para toda la humanidad. Asimismo, como eventos, tenemos una persona que ahora a partir de la semana que viene entrará con nosotros, que es una persona que se dedica a hacer eventos de moda, de actrices, una persona que se dedica básicamente a organizar castings. Pues esa persona también, cuando yo le propuse, me dijo, pues me parece muy interesante, pues no tengo ningún sitio específico donde publicarlo, aparte de que no sea yo misma que me lo promueva por las redes. Entonces, lo que quiero dar a entender es que queremos ser más que una plataforma, y el camino que nos lleva y todo lo que estamos haciendo es para hacer, cubrir el máximo de todo referido a ser más, a crecer más. Sí. Pues nada, ahora les paso a mi compañera Angelique, que ya les explicará un poco del tema de marketing y alguna cosa que hemos hecho bastante divertida en los últimos días de eso. Buenas noches, ¿cómo están? Están como un poco aburrido, como un poco tienen sueño, hambre, les hace falta algo, tienen agua, están sedientos. Bueno, es que lo veo como así como... O es que le gusta mucho lo que estamos hablando. Están sorprendidos. Están prestando mucha atención. Bastante. Bueno, Vendoki ya se ha dicho que es una plataforma digital, pero no es como cualquier otra plataforma digital. Como dijo Ferran, somos geolocalización exacta en tiempo real, cosa que otros quizás dicen tener, pero realmente no lo ofrecen como deberían ofrecer en el mercado, ni dentro ni fuera de la República Dominicana. Y especialmente en la República Dominicana, post pandemia, hemos visto que la digitalización es importante. En otros países están años luz en cuanto a tecnología, comunicación digital, mercadeo digital, ventas digitales, pero Dominicana se vio obligada con la pandemia a acelerar el proceso que debió hacer hace años atrás. Y que la pandemia fue negativa, lamentablemente hubo pérdidas humanas, pero en cuanto a comunicación nos ayudó a ver una luz al final del túnel, de que las redes sociales son muy importantes para cualquier tipo de negocio, sea un emprendedor, sea una pequeña empresa, sea mediana o macroempresa. Cualquier empresa que no exista en redes sociales, que no esté en Google, que no esté en YouTube, hasta TikTok, que puede ser una plataforma para muchos quizás tonta, es un medio de comunicación igual que la televisión, igual que la radio, igual que la prensa. Y más económica, que eso es importante. Entonces, Vendoki es geolocalización, es promoción de marcas, es venta digital. O sea, cualquier empresa, no importa el tamaño que tenga, puede promoverse a través de Vendoki. Puede vender sus servicios, puede darse a conocer. Y lo más importante es que ayuda, facilita a las personas comunes como nosotros a encontrarnos de forma fácil. Porque siempre nos da que, como dijo Ferran, inclusive hasta en los Uber, vemos que colocamos una dirección y nos dejan a tres esquinas o a media esquina antes, porque no está colocada donde debería estar. El punto del GPS está mal, aunque usted coloque correctamente la dirección. Entonces, en Vendoki queremos que su empresa, su negocio, cualquier tipo de emprendimiento aparezca en el mapa como debería aparecer, y que todas las informaciones que requiere para que sea contactado esté ahí, desde la información más simple hasta la más compleja, que sea una plataforma fácil de conocer, que no importa si el público es joven, si es un público mayor, que ya sabemos que los públicos entre más adultos más menos quieren redes sociales, pero hoy en día sí todos tenemos redes sociales. Entonces, como un plus que da Vendoki, aparte de que la empresa o persona que esté afiliado a nosotros esté en la plataforma, también manejamos publicidad incluida en el paquete a través de Instagram, Facebook, y próximamente estaremos también dando la parte de los blogs, eventos y YouTube. Entonces, Vendoki, el nombre suena como muy, quizás como Vendoki, vender, sí, vender aquí, vender ahora. Vendoki es dominicana, Vendoki es
playa, Vendokies, fuerza, Vendokies, energía. Por eso es que Vendokies es verde. Tenemos tres tonos de verde, que verde es esperanza, el marrón también, que es confianza, credibilidad. Somos una empresa amigable. O sea que todo el que está afiliado a Vendoki es parte de nuestra familia. Vendoki no solamente es una empresa y ya, o sea, somos un equipo y todo el que está dentro pertenece a ese equipo y es caribeño y es dominicano. Que posiblemente más adelante también cualquier tipo de empresa, inclusive del extranjero, puede aparecer en la geolocalización de Vendoki. Algo importante es que muchas personas no creen en la juventud, en los talentos nuevos. Nos hace difícil como confiar. Y a veces cuando queremos hacer cualquier tipo de campaña, cualquier tipo de publicidad o hacer una marca, que es bastante costoso, vamos a lo seguro, que es buscar una empresa de marketing o una empresa de publicidad de renombre para hacer ese trabajo. Pero Vendoki tiene un lado diferente. Vendoki dijo, vamos a renovar la imagen de Vendoki. Vamos a mejorar su línea gráfica, sus colores, cómo se ve, cómo se promueve, cómo se vende en redes sociales y en la plataforma digital. Hicimos un concurso por Instagram y por Facebook para buscar jóvenes, que pueden ser profesionales o no, que tuvieran talento para hacer artes libremente. Y nos llegaron cientos de propuestas a través del correo de jóvenes que propusieron sus ideas, creatividad, y descubrimos que aquí en Dominicana hay mucho talento. Esa nueva imagen que tenemos ahora, mejorada en base a lo que teníamos antes, fue hecha por una novata, o sea, alguien que quizás otra persona no confía en ella porque no es conocida, porque no pertenece a una agencia publicitaria. Más sin embargo, vimos que muchos jóvenes dominicanos tienen talento en cuanto a publicidad y en cuanto a marketing. Y tenemos una imagen joven, una imagen fresca, una imagen que representa a Dominicana y que representa a Vendoki, y hecha por una joven dominicana, mujer y talentosa. Eso es algo que es un valor para nosotros, darle un aporte y un plus a la juventud dominicana. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca la parte más difícil, que es la publicidad, promocionar esta empresa como parte de ella. Confié en este sueño, en este proyecto, que de un principio no era esto que ustedes ven aquí terminado. La idea de Fernán cuando llegó aquí era hacer una aplicación de manera como coroto.com, etcétera, pero con las señalizaciones, con las referencias de profesionales, tanto de mi colega como mía, se dio a terminar esto que tenemos ahora, aparte de que se nos puso mucha traba y muchas dificultades tuvimos, desde los bancos que no nos daban la apertura para poder manejar e influenciar el tráfico de dinero de las empresas que querían vender con nosotros y de lo que nosotros íbamos a ganar. Entonces, nosotros decidimos transformar lo que fue la imagen fresca de Vendoki y transformar también la idea de Vendoki como una geolocalizadora de negocios, donde podemos encontrar lo que andamos buscando y también podemos dar referencia de todo eso. ¿Qué ustedes van a encontrar en esa plataforma? Todos tienen el link, vendoki.com. Cuando ustedes entren ahí, pueden encontrar tanto la localización del negocio como pueden encontrar el nombre, la dirección, las fotos, los videos, las imágenes y la referencia del público que consume en esos negocios. Entonces, Vendoki, en la parte que me corresponde a mí, es tratar de que todas las empresas, los negocios que estén en República Dominicana formen parte de nuestra plataforma. Y para eso nosotros hemos decidido que como apertura tenemos un mes completamente gratis para todos los negocios que se inscriban. Le damos la geolocalización, la publicidad, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas que nosotros estaremos manejando, incluyendo ya también nuestro blog. Para eso, luego del primer mes gratuito que tengan los emprendedores y las empresas que se registren con nosotros, tendrán luego paquetes, tres paquetes tenemos, paquete básico, paquete avanzado y el paquete Motion. ¿Qué trae el paquete básico? Que es simple, tiene un costo módico de $1,500, la publicidad en Vendoki, en nuestra página, la publicidad en Facebook y publicidad en Instagram, también la geolocalización.
¿Qué trae el paquete avanzado? Tiene más beneficios. Tienes la geolocalización, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes YouTube y tienes el blog. Por tan solo 2.500 pesitos mensuales. Esto es para que todas las empresas, los emprendedores y ya empresas formadas puedan tener una publicidad de calidad, que puedan estar localizados y poder alzar tanto el valor de la empresa como también su volumen económico, que puedan tener beneficios, que puedan vender, que tengan mejores ingresos. ¿Y qué trae el paquete Motion? El paquete Motion trae la aplicación de vendoki.com, trae Facebook, tiene también publicidad en Instagram, tiene YouTube y tiene también la adicional de los reels y de las visitas especiales que estaremos haciendo a sus negocios con todas las personalidades que forman parte de nuestra aplicación. Tenemos modelos ya preparados para ir visitando esos negocios y hacer esos reels y esas cositas chulas que le gusta a la gente seguir en las diferentes redes sociales. Nosotros nos encargamos de darle a usted la publicidad, de hacerle las fotografías, de hacerle las imágenes para que su negocio crezca, para que usted pueda tener un público de calidad y que su ingreso también pueda subir. Que usted no vea esto como un gasto, sino que lo vea como una inversión. Y que lo más importante, sea parte de nuestra familia, porque así como nosotros hemos logrado concatenar los tres, que nos conocimos por redes sociales, también toda la familia de Vendok, también logremos hacer eventos tan hermosos como estos y podamos reunirnos todos en algún momento y hacer marketing. Porque nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en los emprendedores y creemos también en las grandes empresas que ya están formadas, pero que de un momento a otro han sido afectadas por la pandemia. Ese es el objetivo de Vendoki. Yo agradezco de que todos ustedes estén aquí con nosotros y de que también formen parte de esta hermosa familia.